Hola a todos, yo soy Lali y este es mi canal Amo Pintar. Gracias a Dios estoy trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengo un pequeño encargo que es un mate de madera para pintar y decorar. Y esto es un porta caja de fósforos. A ver. En teoría tiene. Ahí está. ¿Sí? Que también tengo que pintar y decorar. Entonces se los quería mostrar a todos ustedes que a lo mejor estas ideas les sirve, les gusta, la pueden llevar en práctica. Lo que voy a pintar no solamente lo pueden pintar en este tipo de objetos, lo pueden pintar del tamaño que quieran y decorar lo que quieran, por supuesto. Así que voy a empezar por el portacaja de fósforo. Voy a dibujar una rosa y unas hojas. Perdón, la rosa simplemente voy a dibujar un círculo grandote y de la mitad del círculo hacia arriba voy a dibujar otro círculo más pequeño. A ver, espero que se alcance a ver. Esa va a ser toda la rosa. Y le voy a agregar unas hojas. Una por acá. Otra por acá. Y listo. Acá le voy a agregar después otras cositas. Espero que se vea porque en fondo negro es difícil que se vea el dibujo, pero voy a tratar de que lo puedan ver. Entonces, voy a agarrar un pincel lengua de gato. Este es un número 2. El número del pincel va a ser, depende del tamaño de la rosa que ustedes quieran hacer, por supuesto. Voy a agarrar este color verde y voy a pintar toda la hoja primero. Una vez que la base esta está bien sequita, ahora sí voy a empezar a pintar la rosa. ¿Por qué le hice una base verde? Porque estos acrílicos, que son los que estoy usando, son acrílicos decorativos y tienden a transparentarse. Entonces, para no estar rezongando, le doy una base y ahora voy a pintar la hoja. Voy a agarrar un pincel angular. Este es un número 2. Voy a agarrar de la parte más cortita voy a tomar el verde. Y con la parte más larga voy a agarrar blanco y una pizca de amarillo. Voy a matizar. Me voy a apoyar y voy a ir en zigzag, moviendo en zigzag el pincel por toda la hoja. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo del otro extremo de la hoja.
voy a tomar con el pincel lengua de gato el color magenta y voy a pintar todo el círculo más grande. De los dos círculos que hice, el más grandecito. Así. Generosa cantidad. Generosa cantidad de pintura. Con violeta voy a pintar el círculo más pequeño. Así. Y voy a hacer como una media luna acá abajo del círculo este grande. ¿Ven? No, está oscuro. Ahora va a empezar a aparecer la rosa. Está oscurito. Bueno. Voy a descargar el pincel en un trapito, en una servilleta. Voy a volver a pasar el magenta porque tengo que trabajar húmedo sobre húmedo. Y si ven que se seca muy rápido, porque el MDF absorbe enseguida todo. Vuelvo a agregar un poquito. Y ahora sí, también descargo el pincel así en un trapito. No lo lavo. Voy a agarrar el color blanco. Voy a agarrar el color blanco y voy a empezar a hacer comitas todo alrededor de la rosa. Y solito se va a ir matizando. ¿Ven? Las voy a ir trabando, estas comitas. Y ya tengo mi rosa. ¿Sí? Ahora sí, recién ahora voy a enjuagar el pincel. Voy a agarrar un poquitito de blanco, apenas en la puntita del pincel, como para rellenar el circulito. Un poco se me secó el fondo. Y después, con otro pincel chiquitito y naranja o amarillo, el color que quieran, vamos a hacerle unos puntitos. Como que son el centrito de la flor, del arroz. Preciosa. Ahora voy a tomar el mismo pincel, en lengua de gato, voy a agarrar un poquito de naranja, voy a agarrar un poquito de blanco y amarillo, así voy a hacer como una triple carga y voy a hacerle otras florcitas por acá, así. Son como tres gotitas, fíjense, voy a hacer otra por acá. Una, dos, tres. Eso es todo. Voy a agarrar naranja, un poquito de blanco, un poquito de amarillo. Matizo un poquito y voy a hacer otra por acá. Uno, dos, tres. Y ya ahí tengo otras florcitas. Voy a esperar que se seque porque seguro que va a empezar a transparentar, como ven, la rosa porque tenía la base y tenía mucha carga de acrílico. Pero estas van a empezar a transparentar cuando sequen. Entonces las voy a volver a repasar.
Miren qué sencillo y hermoso quedó con apenas unas pocas pinceladitas. Y de este otro lado voy a hacer una margarita. Para dibujar la margarita me voy a asegurar que esté bien sequito porque lo voy a apoyar acá sobre papel. Ahí está, para que no se vaya a estropear. Para hacer la margarita voy a hacer dos. Voy a dibujar un óvalo. Estos óvalos los voy a pintar color caramelo. Estos círculos que pintamos nos van a servir para saber dónde quiero mis margaritas. En esta posición, frente a mí, acá va a haber una margarita y acá va a haber otra. Entonces ahora con otro pincel. Voy a usar un pincel redondo y voy a usar un pincel recto, chiquitito también. Voy a hacer las hojitas con color verde. Voy a hacer primero los tallos. Y con un pincel lengua de gato y blanco, pueden ir también tocando algún otro color si quieren. Voy a empezar a hacer los pétalos de la margarita. Y listo. Mis margaritas. Las voy a iluminar un poquito más. Porque me parece como que le falta un poquito de luz al centro. Ahí está. Con un poquitito de blanco y amarillo. Y listo. Entonces. Si esto tiene un secreto, ¿cuál es el secreto? El pincel. Tener el pincel correcto y saber usarlo. Saber usar el angular, el recto, el redondo y el lengua de gato. Cada pincel tiene su función y con unas poquitas pinceladas, fíjense qué lindos trabajitos podemos hacer para decorar. Y ahora voy a seguir con el mate.
matecito me encargaron un perrito, la carita de un perrito y huellitas. Entonces, voy a usar blanco, negro, siena natural y siena tostada. Esos son los colores que voy a usar para el perrito. Y voy a usar, por supuesto, pinceles súper finitos porque no creo que se alcance a ver el dibujo del perrito, es muy pequeño. Y voy a empezar a pintar. Precioso quedó el perrito. Precioso con una foto, eso les quiero contar. Me mandaron una foto del perrito que era, por supuesto, no es que hice un perrito así al azar. Y la verdad que quedó muy lindo. Lo que pasa, me hubiese gustado oscurecerlo un poquito más porque quedó muy igual a la madera. Pero bueno, si lo oscurezco, entonces ya no es el perrito de la chica que me encargó el mate. Así que, pero quedó precioso, me encanta. Entonces, ahora le voy a hacer las huellitas y voy a usar un stencil. Y voy a las voy a hacer con en color negro. Voy a usar pincel seco. Voy a descargar bien. Bien, ahora, tanto el mate como esta cajita vendría a ser para guardar la caja de fósforos, lo tengo que proteger. Obviamente, como todo trabajo, se protege. Voy a usar hidrolaca. Esta hidrolaca que la estuve usando, no la conocía, la empecé a usar y me parece súper, súper genial. Fíjense cómo está. La porcelana acá en el frasco espectacular, la verdad que también barnicé unas macetitas y me pareció súper genial, se las recomiendo. Bien, el mate, hablemos del mate. Les voy a decir, les voy a contar cómo yo trabajo con los mates de madera, los mates de algarrobo. No hice nunca un video en el canal porque la verdad que hay cientos de videos. Entonces, y todas más o menos hacemos lo mismo. Yo fui probando una cosa, otra cosa, otra cosa, y les voy a contar lo que hago para que resulte, para que no se quiebre, no se raje, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, si lo van a pintar todo, lo pueden pintar todo, todo al matecito.
Les recomiendo que no pinten el borde, este borde superior, no lo pinten por el tema de la humedad. Y no pinten el fondo, ¿sí? Es para que por algún lado la madera va a absorber humedad, ¿sí? Hasta un cierto punto y ya después no va a absorber más. Pero bueno, siempre es bueno, no es bueno cubrirlo todo, 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 porque es la naturaleza de la madera. Así que el borde este superior no lo pinten y no lo barnicen. Y tampoco la parte de abajo, ¿sí? La parte de adentro. Yo no les recomiendo que le pongan absolutamente nada. Yo no le pongo nada. La pintura no se estropea. No se les va a saltar. No les va a pasar nada a la pintura. No es que la tienen que cubrir de adentro. Porque vamos a poner alimento, por así decirlo, la yerba. Pero sobre todo agua caliente. Entonces, el agua caliente es bastante brava para los barnices y todo eso sintético. Nos vamos a estar tomando todo lo sintético. Así que no, adentro nada. Afuera, después que lo pintan, sí, lo barnizan con algún barniz poliuretánico, si tienen, o como yo les digo, esta hidrolaca, lo pueden barnizar también con el barniz casero de silicona y alcohol, con el barniz casero de diluyente y telgopor, con lo que quieran, porque total es afuera. Fuera. Bien, y para evitar que la madera se raje, como recién les dije, la madera va a chupar humedad, va a chupar agua, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de curar el mate. Algunos curan con leche, otros con la misma yerba, etcétera, etcétera. Si lo van a curar con yerba, tomen toda la paciencia del mundo, le van a agregar, le van a poner un poquitito de yerba. ¿Sí? Un poquito de yerba, la van a humedecer, van a dejar que eso crezca bien, lo pueden dejar varias horas, toda la noche, como ustedes consideren o como ustedes estén acostumbrados a curar los mates. Lo vuelcan y le van a agregar otro poquito de yerba. No tiene por qué ser con lo cara que está la yerba, no tiene por qué ser yerba nueva, puede ser yerba usada. Ustedes van a estar tomando mate en otro mate y pueden poner la yerba usada. En ese caso no se va a hinchar tanto, porque vieron que la yerba se hincha. Si ustedes le ponen mucha yerba, la mojan, cuando se hincha, esto va a absorber de golpe o va a hacer presión de golpe y ahí es donde los mates de madera se parten, se rajan. ¿Sí? Ese es solo consejito, si me lo permiten, y listo. Así que ahora voy a barnizar, a proteger todo esto. Y así quedó terminado. El matecito, fíjense, el brillo que tiene, espectacular. Le di dos manos de la hidrolaca dejando secar bien entre una y otra. Hermoso, me encantó. Y fíjense que el fondo no y el bordecito tampoco. Y por supuesto en el interior, no. Hermoso. Y acá está la cajita o el estuche para los fósforos con la rosa también. Le puse la hidrolaca, quedó súper brillante, espectacular. Y las margaritas. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video, que eso sucede los viernes. 19 horas hora Argentina y los días miércoles a las 15 horas estoy en vivo para charlar con ustedes y para hacer algún trabajito. Así que les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.